Según el informe de tránsito de Carabineros, el fin de semana recién pasado se cursaron 115 infracciones al tránsito solamente en Osorno. Realizamos un recorrido por las esquinas o cruces que registran mayores accidentes e infracciones del tránsito. Otro punto crítico aquí en Osorno es la intersección de la calle Patricio Lynch y Arturo Prat. Como vemos, es propenso a muchos accidentes, y precisamente por no estar atento a las señalizaciones del tránsito. Hola, te hago una consulta. ¿Muy ya? ¿Peligrosa esta esquina para cruzar? Sí, bastante peligrosa. ¿Por qué, oye? Mire, si usted se da cuenta, tienen la preferencia los autos de acá, y lo otro es que cuando se forma el taco, ya, la mayoría de los conductores no respetan la zona que no de aquí al medio. O sea, le da rojo a ellos, ¿cierto? Los pillan rojos y quedan parados. Claro. Y le tocan el... Le tapan el tránsito a los que vienen por el lado acá de la Plaza de la Yungay. De todas maneras. Y viceversa. Correcto. ¿Y usted cree que respetamos la señalización del tránsito como peatones? Usted acaba de ver ahí, lo acaba de ver, que el caballero del furgón se había tirado y sí. El verde estaba por el peatón. No, pero de todas maneras, pero con nosotros sí. Como peatones. No, pues, o sea, con suerte el 30%. Con ya, suerte. Yo de hecho de primera rabiaba cuando no conducía. Ya. Con los peatones, y ahora que conduzco se rabea harto también. ¿No es cierto? Sí. Son muy imprudentes. Pasa aquí, peatones. Pasa en la esquina ahí de Mata con Ramírez también. Sí. Oye, bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Que esté muy bien. Igual. Hola, ¿te hago una consulta? No, ahora no. ¿Cómo que no? Pero si está bien. Oye, es muy peligrosa esta esquina para cruzar. Es que no transito mucho por aquí, es como... Pero sí, por el vehículo, el tránsito, sí. Ya. Okay. Sí. ¿Y te fijaste en la señalización del tránsito? Para, ¿no?, cruzar, sí. ¿Con los semáforos? Sí. Qué bueno. Gracias. Gracias. Estamos instalados en la calle principal Ramón Freire, con el Eleuterio Ramírez, aquí en pleno centro de Osorno, y estamos fijándonos acerca de las conductas de los peatones y también de los automovilistas con respecto a las señalizaciones del tránsito y cómo poder evitar accidentes. Este cruce es un cruce donde se puede atravesar diagonalmente y también es un semáforo con cuatro tiempos. Hola, ¿te hago una consulta? ¿Es muy peligroso pasar esta esquina? No soy de aquí. Mejor todavía. ¿Usted considera que es peligroso cruzar esta Peligroso, esquina? Sí. ¿Por qué? Porque no hay un semáforo más o menos adecuado como para que pase la gente primero o los vehículos primero. O sea, tenemos los principales, pero para el peatón no es muy adecuado. ¿Usted lo considera no muy adecuado? Sí. ¿Antes se podía cruzar en diagonal por aquí? No recuerdo, la verdad es que como dice mi Lola, no somos de aquí y vengo una vez al mes nomás a Osorno yo. Po. Ya, en todo caso este semáforo es de cuatro tiempos y hay un rato que va a parar todos los vehículos y uno va a poder transitar de aquí para allá o para cualquier lado. Yo creo que estar un poquito más atento. Que le vaya muy bien, ahí puede cruzar. Bueno, chao, gracias. Y así seguimos captando las opiniones de las personas con respecto a lo que se consideran algunos semáforos que son peligrosos y donde se pueden ocurrir accidentes si uno no está atento a las señalizaciones ni interpretando estos semáforos que tenemos aquí en Osorno. ¿Es muy difícil aquí cruzar las calles? La verdad no. En realidad es cosa de adaptarse a los semáforos, que mucha gente ha visto que no, todavía no se adapta. Ejemplo, los que son cruzados. ¿Ya? Y por lo mismo, yo creo que igual los autos pelean harto ya, los conductores. Sí. Porque la gente a veces pasa nomás aunque esté en rojo, siendo que la preferencia está para los autos. Sí. Igual cuando se dobla, por ejemplo, los autos para allá, tienen que estar en rojo, pero el que doble los autos para allá, igual la gente no respeta allí y pasa nomás. Correcto. Sí. ¿Y ustedes creen que es bueno estos semáforos? La verdad, sí. Sí. Porque antes no se podía cruzar en diagonal. Claro. ¿Veis? Seguimos. Alguien no respeta la luz roja a los peatones. Exacto. ¿Tú crees que nos falta como peatones el respetar la ley del tránsito? Sí, o sea, en realidad estos días, bueno, nosotros trabajamos aquí en la calle y sí hemos visto bastante y que no respetan. O sea,
sea, nos falta todavía. Sí, nos falta todavía. A la gente le hace falta hacerle como una charla para que entiendan de repente. Bueno. Que no se, que se cruza de diferente manera. Para eso estamos los medios que estamos en sí. Eso. Oye, muchas gracias por su tiempo. Bueno. Que les vaya bien. Gracias. Calle Eleuterio Ramírez con calle Mata, aquí en pleno centro de Osorno. Hola, ¿le hago una consultita? ¿Es muy difícil para los peatones cruzar aquí? Sí, porque me da la impresión que el semáforo está muy, muy corto. Descontrolado, dice. Sí, descontrolado. Entonces, muy corto, entonces se junta mucha gente, peatones, al cruzar. Ya, ¿han habido accidentes acá, atropellos? Aquí en esta esquina no lo sé, no lo sé. Pero sí en otras partes de Osorno, yo sé. ¿Y no será que nos falta un poquito también nuestra conducta como peatones? Bueno, sí, nosotros también como peatones a veces somos medios imprudentes y cruzamos en cualquier lado. Ese. Lo dejamos que vaya a hacer. Listo, muy amable. Muchas gracias, que estés adiós, bien. Hasta luego. Adiós. A mi espalda, calle O'Higgins. A mi derecha, calle Eleuterio Ramírez. Paso de peatones. Oye, como peatón es muy difícil cruzar esta calle. No, la verdad no me complica. ¿No te complica? No. ¿Los semáforos tampoco? Muy lentos, sí. ¿Por qué? A ver. No sé, debe ser la programación, desconozco, pero sí vivo cerca y los semáforos son muy lentos. ¿Tú crees que nosotros como peatones tenemos mucho que aprender también? Yo creo que sí. Correcto. ¿Las señales del tránsito son para los automovilistas o para nosotros también? Para nosotros. Yo creo para ambos, sí. Calle Ramírez con Portales, un punto muy conflictivo también, tanto como para peatones como para automovilistas. Como pueden apreciar, tampoco hay demarcación para el tránsito de los peatones. No hay demarcación, no hay líneas, y esto complica también el paso peatonal y confunde también a los conductores. Hola, una consultita. ¿Es muy difícil cruzar aquí por los peatones? No, prácticamente que no, porque está con los semáforos, está bien, ¿no? Sí, sí. Sí, no hay problema. En otros puntos sí, vos. En el Colón Colich, pues, especialmente. Vos. En Colón Colich, sí, vos. Ahí hay muchos otros países, especialmente. Vos. Bueno, chao. Hola, les hago una consulta. ¿Es muy difícil como peatón transitar por acá, por Osorno, y específicamente aquí en la esquina? Es que cuando hay tacos sí es bastante difícil transitar porque los vehículos se quedan aquí, pues incluso en el paso de transeúntes. Correcto. ¿Tú crees que a nosotros como peatones también nos falta educación? También falta educación vial, pues, como transeúnte. Ok, la dejamos cruzar tranquila. Gracias.
Estamos quizás en una de las cruces de avenidas más importantes de Osorno. Si ustedes observan hacia el Museo Interactivo, se va hacia Ragüe y también por el, viene de Ragüe y se une también con el sector de Ovejería. Es un punto de mucho precaución y hay que estar muy atento a las señalizaciones del tránsito para que nosotros como peatones no ser atropellados o también nuestros automovilistas estén atentos a las señales del tránsito para evitar todos estos accidentes. Si bien es cierto, a nosotros como peatones nos falta mucha educación y también en cuanto a los automovilistas, también falta educación en estos asuntos del tránsito. Estemos atentos a las señales del tránsito, son tanto para los automovilistas como para nosotros también como peatones. Fue el despacho de Guillermo Valderas y José en la Cámara.